estado de sitio en el municipio de Lestor, departamento de Izabal, y al momento los vecinos ven con buenos ojos la presencia de las autoridades, ya que ha retornado la calma y seguridad. De manifestar y cobrando y actuacionando cada día que nosotros pasamos, y ellos están cobrando y se están apoderando del barrio de nosotros. Y agradecemos que las autoridades accionaron, ¿va? Porque nosotros ya estamos cansados con esos... con esas personas que están manifestando, ¿va? Y no son los pescadores que dicen, y ellos están robando mucho a la gente. Agradecemos a las autoridades que accionaron y esperamos que lo hagan seguido. Con el propósito de mantener el control en el municipio y darle seguimiento a personas con armas de fuego, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan allanamientos en busca de los pistoleros que participaron en los disturbios el pasado fin de semana, donde resultaron heridos agentes antimotines. Para ello hemos desplegado acá en este municipio 800 efectivos policiales, que en conjunto con la Fiscalía del Ministerio Público local, asimismo apoyado del Ejército Nacional, estamos fortaleciendo estos procesos importantes de investigación que ayudarán a la recolección de indicios, perfilación de personas partícipes de estos acontecimientos, donde pues resultaron lesionados varios efectivos policiales a consecuencia de arma de fuego y asimismo lesiones ocasionadas por objetos contundentes. Pues gracias a Dios la evolución es positiva, son lesiones principalmente en extremidades, donde pues gracias a la subdirección de salud policial, que le está dando una atención especializada, nuestros efectivos policiales están evolucionando, como lo mencioné, positivamente. Y pues gracias a Dios, pues también tenemos las declaraciones y testimonios sobre los acontecimientos ocurridos, que fortalecerán las investigaciones que, pues como pueden apreciar, están en desarrollo. Responsables identificados, estamos perfilando, estamos fundamentando la participación de estos en estos disturbios. Pues al final, lamentable la situación, ¿verdad? Donde no se tiene que salir de control, donde no tiene que existir violencia cuando se trata de una manifestación. El artículo 33 de la Constitución Política de la República pues establece el tema de manifestar pacíficamente y sin armas. El subdirector general de operaciones de la policía, Nery Benito, confirmó que se trata de 9 allanamientos, uno de ellos en el inmueble de los hermanos Cristian y Juan Chol, debido a que Cristian en sus redes sociales ostentaba armas de fuego de diferentes calibres, mientras que Juan asegura ser comunicador. Con la inmediatez de la Radio Sonora, en la noticia.